Pues bueno, amigos, ya estamos aquí. Miren, así es como quedó la artillería con el primer blanco que le hemos aplicado. La verdad está increíble. Tengo que alejarme muchísimo para que el cañón pueda salir, porque es una cosa de verdad inmensa. Este cañón se puede alzar todavía más hacia arriba, casi los 90 grados, pero digo, ya sería una exageración. Miren, aplicamos el primer en todo lo que viene siendo la artillería. Y les voy a comentar algo. Quedó todo muy blanco, muy bien, pero sí, les recomiendo que cuando vayan a aplicar primer, mejor lo compren con lata de spray, de Tamiya o de la marca que quieran, y lo apliquen. Porque si no, yo les recomiendo que apliquen el primer de Tamiya, como les decía, en lata de spray directo. Porque cuando ustedes usan un primer como este, que es para aerógrafo, el problema de esta cosa es que se seca muy rápido. La función de esto es crear una capa de pintura blanca base, que lo que va a hacer es que cuando nosotros apliquemos la pintura de color encima, no la bote o no se descarapele o se adhiera rápidamente. Eso pasa también cuando crean marcos para obras de arte en pintura, utilizan un primer blanco que se crea y se aplica. Entonces, la función es hacer una especie como de plástico blanco encima. De hecho, aquí tenía un pedacito, creo que ya lo tiré, para mostrarles cómo se ve. Es como un plástico. De hecho, este es uno de los palitos que estoy pintando, que va en la parte de atrás, es un tronco. Y este es con brocha, lo estoy pasando. Entonces, esta cosa lo que hace es que el aerógrafo lo tapa. Tienes que ponerle, en teoría, este tipo de productos traen un diluyente, pero está carísimo. La verdad, se me hace una obscenidad que vale 450, 500 el diluyente. O sea, se me hace una cosa absurda. Entonces, lo que dicen también es que se puede aplicar directo o rebajar con un poco de agua. Si tú lo rebajas con un poco de agua, no seas, tienes que pasar más capas y se hace más líquido y no es muy funcional. Si tú lo aplicas directo así, dependiendo de tu aerógrafo, se te puede estar tapando y tienes que estar limpiando cada ratito con este thinner de Tamiya o de alguna marca de modelismo, porque también luego son medio agresivos y pueden dañar el aerógrafo en algunos casos. Entonces, pues batallé un poquito porque estaba teniendo, cada que usaba dos pasadas, tenía que limpiarlo con thinner por dentro y luego lo tapaba. Se plastifica muy rápido. Entonces, pero bueno, el resultado, como pueden ver, es muy bueno. El color blanco se ve muy bien, pintó todo muy muy bien. Hay partes que les tuve que pasar la brocha porque de plano no se podía pintar ya con el aerógrafo. Entonces, miren, quedó muy bien este blanco. De hecho, incluso si lo dejara así se vería padre, pero no. Quiero poner, incluso si lo hiciera como en la nieve, le podría dar unos efectos de desgaste, así padre, como óxido y cosas en la nieve. Pero no, lo voy a pintar de verde. Entonces, el consejo del primer, como les digo, es de preferencia compren lo mejor en spray y aplíquenlo, ¿no? Para que no batallen de eso, porque si no tienen que comprar el diluyente. Y pues miren, así va quedando. La verdad es que se ve increíble esta cosa. Voy a ponerme en la vista top. Miren nada más, se ve muy, muy, muy padre esta artillería. La verdad es que no me arrepiento de haberla comprado. Lo valió el costo. Yo les dije que esta cosa desarmada costó 1500. Y hasta eso está caro, ¿eh? O sea, bueno, es caro realmente 1500 por algo que tienes que armar. Pero así es el modelismo. Y ahora imagínense, pues ya saben que yo lo voy a pintar, detallar. Lo voy a hacer lo más realista que pueda. Y lo voy a vender en Mercado Libre. Así como mi F-117 que estoy ofreciendo, que han visto. También lo voy a vender. Y pues para cuando esté, no sé si le vaya a hacer un diorama. Yo creo que le voy a acabar con unas 2 semanas o una más. Le voy a hacer su diorama para a lo mejor, o a lo mejor lo vendo así, no sé, dependiendo cómo esté de tiempo. Pues bueno, hasta aquí vamos. En el siguiente video voy a mostrar todo el proceso de pintura, detalle, suciedad, todos los otros materiales que tenemos. Este es el thinner Tamiya que les digo, es muy bueno. Ya me queda muy poquito, me preocupa porque las pinturas Tamiya se tienen que diluir con esto. Entonces pues me queda poco y ahorita la verdad no tengo mucha lana por lo mismo de los gastos. Y pues el lunes que viene ya sale el F-117. Ya subieron fotos en algunos grupos que les llegó de Veracruz. Está muy padre. ¿Cómo se ve? Entonces ya encargué dos de ese modelo y el Terminator también. Que por cierto, ya me llegó el Terminator ahorita. El de esta semana, al rato grabo y subo el video dentro de hoy y mañana. Pero pues es una lana, amigos. Por eso, si les interesa, métanse a mi página de Face. Ahí en mi muro tengo una publicación donde vienen como 30 artículos que estoy vendiendo de tanques repetidos que tenía. Un avión y los otros aviones grandes, unos 72, créanme, por si les interesa. Y les recuerdo que mi amigo está vendiendo su colección de aviones de combate del 1 al 45 en 23,000 en Mercado Libre. Ya les había dicho que son 23 porque les cobra 5,000 de comisión la plataforma. En realidad el costo es de 18 lo que la está vendiendo, pero pues por seguridad por la plataforma lo vende ahí. Entonces pues si les interesa también. Y mis productos son los tanques, los de Planeta de Agostini y uno que otro de Amercom que tengo ahí a la venta.
Pues eso nos ayudan si nos compran para poder seguir subiendo los videos cada semana, porque estamos solventando ahorita todos nuestros gastos de ahí, realmente, de lo que vendemos, para seguir comprando las nuevas piezas que van llegando. Y pues luego voy a hacer un video, espero que en un mes o dos, de todo lo que llevamos hasta ahorita de nuestra colección de aviones y tanques, que ya vamos a acabar la de aviones, por cierto, para que estén atentos. Pues bueno, amigos, yo los dejo. Recuerden, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan, por favor, para que pues también nos ayude. La monetización de las publicidades que sale cuando la ven nos ayuda a mí, a todos los youtubers, porque así nos genera un ingreso para poder seguir subiendo los videos. Uy, ya se cayeron mis palillos con los que hacía esto, pero bueno. Pues bueno, amigos, entonces aquí está el modelo. Estamos al pendiente. Nos vemos en el próximo video.